¿Cómo estamos? Campuseros, buenas noches. No escuché el ánimo, está ganando el escenario. Campuseros, ¿cómo estamos? Eso. Vamos a la última plática con mi amigo Luis. Él nos va a hablar del HTML5 Hacks. Ellos vienen también de una comunidad, HTML5 Fácil. La idea de esta ponencia es básicamente que en los dos últimos años se está hablando mucho de HTML5, pero HTML5 ha tenido una evolución y es algo que nos va a hablar Luis. Entonces, Luis, muchísimas gracias y este público es tuyo. Gracias. Gracias, gracias. Bienvenidos y bueno, gracias, gracias. Pues es la primera vez que soy ponente ya aquí en campus, la primera vez vine como campusero igual que ustedes, luego como comunidad y bueno, ya estoy aquí como ponente. Y bueno, la idea es platicarles un poco, ya no de HTML5, ya hubo dos campus donde se habló de HTML5 versus Flash. HTML5 es lo del futuro, es lo de hoy. Yo dije, pues vamos a proponer otra cosa, vamos a hablar ahora de qué está saliendo en base ya a HTML5, ¿no? Ya ahora sí, librerías, frameworks, herramientas, etcétera. Y bueno, pues ya me presentaron, yo soy Luis Antonio Gómez, fundador de HTML5 Fácil y cofundador de NinjaGoTV. HTML5 Fácil la fundé yo, inició como un blog donde yo publicaba lo que iba aprendiendo y pues creció como cualquier sitio y se fueron uniendo personas. Ahí están Ceci, por ahí está Ricardo, que también se están uniendo, y un colombiano que con él ya es cofundador de NinjaGoTV, que es un show que era los miércoles a las 8 p.m. Está suspendido, pero lo vamos a retomar a mediados de septiembre o quizás finales de agosto. No sé si calcen la mano quién conocía ya HTML5 Fácil o NinjaGoTV. Ahora sí son varios, por fin. Y bueno, para cualquier cosa, pregunta, lo que quieran, pues utilizando el hashtag de Campus Party y NinjaGoTV o HTML5 Fácil, le dan seguimiento ahí si me hacen el favor en Twitter. Pero vamos a lo importante, ¿no? ¿Qué es un hack? Obviamente todo mundo lo relaciona con alguien, una persona que se mete y se lleva tu contraseña, te clonó tu celular, la tarjeta. O sea, le llaman hack, pero se ha ido deteriorando lo que es el concepto de un hacker, porque más bien un hacker no es alguien que vaya con intención maliciosa o de perjudicarte. Esto no es. Hackear un Facebook no es ser un hacker, ahora sí que, o un hack, no. Más bien sería un medio por el cual nosotros podemos hacer que la tecnología sea retrocompatible, que nos facilite el trabajo, que yo pueda hacer un sitio web en un día, o que me hagan una herramienta en la cual yo ya me ahorré 100 líneas de código. O sea, eso sería maravilloso. Eso podría ser un hack. ¿Qué sería esto? Ahí está lo que es Socket.io, Node.js, tecnologías que se basaron en lo que ya existía. Por ejemplo, WebSockets con Socket.io y JavaScript ahora del lado del servidor con Node.js. En nuestro caso, los hacks nos han ayudado a crear cosas complejas o a ser retrocompatibles, como les venía yo explicando. Y pues llegaron HTML5, ¿no? Ahora sí que nos cambiaron todo el mundo de la web. Ahora podemos hacer sitios, como les comento, en un día, incluso horas. Y la magia, yo le llamo la magia oscura de la web. ¿Por qué magia oscura? Bueno, es algo, bueno, a mí se me hace como algo bastante genial y bastante curioso, que da cierta sensación de cómo se hizo esto. Está bien raro, pero me gustaría saber más a lo profundo cómo le hizo esa persona para que sucediera esto, que sea posible, porque la web ya creció, lo pueden ver en la imagen, cómo es que todo el mundo está conectado ahora. Yo puedo enviar un tweet y en cuestiones de milisegundos la otra persona del otro lado del mundo ya lo puede ver. Si has creado un hack, pues considérate un hacker, ¿no? Considérate alguien genial. Y no es que esté bromeando, porque hacer un hack o hacer una herramienta que, por ejemplo, Modernizer, que ahorita la vamos a ver, Modernizer ahora me encuentro, al menos sin mentirles, de 8 de cada 10 sitios dicen en su librería que utilizan Modernizer para hacer retrocompatible el sitio, ¿no?
Pero imagina no tener hacks. Imagina que tienes que hacer toda esta actividad que les comento aquí y no tengas esas herramientas, que quieran local storage, pero no tienes storage JS para ser retrocompatible en Internet Explorer 8. Que necesites utilizar WebSockets, pero no tengas Socket.io para hacer que el chat de Facebook, algo así como un chat de Facebook, lo pueda hacer real-time. Entonces, pues, sí se puede, pero vas a estar codeando al menos unas mil líneas de código más. Y, pues, como dicen, ¿no? ¿Para qué reinventar la rueda si ya está hecha? Y esa es la importancia, porque hace posible que varios desarrolladores ya no tengan esa flojera de, voy a escribir mil líneas de código para un chat. ¿No hay algo que ya, una librería que ya esté hecha? Pues claro, ya está Socket.io, que te hace, no sé, todos los WebSockets rápidamente con unas cuantas líneas de código. Está Local Storage, perdón, Storage.js, que puedes hacer un Local Storage en navegadores viejos, que tu servicio web sea compatible con esos navegadores, aunque es difícil ya darle soporte, pero hay personas que todavía quieren servicios de nueva generación en navegadores viejos, que es más caro, pero bueno, todavía hay gente que lo quiere usar. ¿Y por qué tantos hacks? Bueno, yo digo que se pregunta por qué tantos hacks, o sea, ya se hizo el boom, ahí están todos los hacks, todas las librerías que ahorita les voy a comentar. Pues existen muchas tecnologías, ¿no? Como va iniciando lo que es la innovación de tecnologías, pues hay demanda, pues hay gente que se va quedando y quiere, como les digo, quieren los nuevos servicios modernos en navegadores viejos, así como hay nuevos navegadores que están sacando nuevas funcionalidades y hay otros navegadores que no lo soportan, pero hay un güey que dice, o una persona que dice, ok, en Firefox no está el WebGL, pero yo puedo hacer una librería en JavaScript que al menos te ayude a simular lo que lo hace Chrome. Entonces, pues ahí va saliendo lo que es un hack, ¿no? La persona ya tiene la idea, la va a desarrollar y posiblemente en un futuro ustedes ya la estén descargando en GitHub y la estén utilizando, ¿no? Y siempre hay un crack del código. Como les venía diciendo, si haces un hack, eres alguien bastante genial en la web, ¿no? Y siempre hay una persona ahí, no sé, del otro lado del mundo que está ahorita desarrollando una librería que posiblemente tú la uses y te facilite el trabajo de 2 días, una semana. Y bueno, yo le puse esa imagen de un ratón de Misión Imposible porque pues prácticamente te hace posible lo que para alguien era imposible, ¿no? El objetivo, para mí el objetivo de todo esto sería, quiero desarrollar más rápido y con menos código, con que mi aplicación sea mejor, que yo pueda hacerlo, yo lo pueda hacer rápido y si el cliente lo quiere con retrocompatible, yo ya no me esté atrasando porque estoy escribiendo más líneas de código que ya estaban hechas, ¿no? Eso es más bien el objetivo. Y bueno, les vamos a platicar un poco de cuáles son los primeros hacks que aparecieron para que vayan viendo cómo fue que transcurrió esto y la naturaleza de esto, porque se ve curioso cómo es que todo inició cuando llegó HTML5. Leonardo da Vinci no, fue un hacker, pero no eso no. Así que es para que vean una idea de por qué más o menos un hack. En JavaScript puro, al menos ahí, no sé si alguien lo utilizó alguna vez, que quería hacer las etiquetas, las header aside section, y las vio en Internet Explorer 6 y pues dijo Internet Explorer 6, ¿qué hago con esto? ¿Son etiquetas o qué onda? Y yo ahí pues le estoy diciendo, ok, en JavaScript te las voy a creer y considéralas una etiqueta más de bloque. En CSS también se podía hacer lo mismo, el navegador preguntaba, ¿qué hago con estas etiquetas? ¿Qué son? Al menos en la documentación no existen. Ok, entonces en CSS yo te voy a decir, considéralas como un bloque, un div normal. Y bueno, las diferencias entre JavaScript y jQuery, ese es como un hack más, porque es una librería que te ayudó mucho a que ya no hagas JavaScript puro, porque todo el mundo al menos le daba dolor de cabeza. Le daba dolor de cabeza ese JavaScript. Así, pues, ¿por qué voy a escribir document, getByID, elementID, todavía otra línea más de código? Cuando yo en jQuery puedo poner el dólar, paréntesis, entre comillas, ID y listo, ya lo puedo seleccionar, ¿no? Pues ahí está, yo ahí estoy recorriendo una lista y seleccionando algunos ID o etiquetas y así es como se hacía, ¿no? Recorrer una lista. Pero ahí viene la magia de un hack, ¿no?
Ahí está, lo mismo, pero en jQuery. O sea, te preguntas tú, ¿cómo es que alguien pudo hacer eso antes? Ahorita ya es más fácil. Luego llega HTML5 Ship, que prácticamente hacía lo mismo, pero simplemente tú ya insertabas una línea de código y te hacía el trabajo. Después la gente tuvo la necesidad de navegadores viejos, Internet Explorer, y inventaron otra librería que era como, por así decirlo, un hack, donde era un archivo .htc que obligaba a darle esa funcionalidad al navegador. Como, por así decirlo, no es un plugin, pero lo podríamos tomar como tal. Y ahora vamos con los hacks que ahora sí que ahorita ya lo estamos utilizando y hacen bonita la web. Supongo que varios trabajan con semántica, ¿no? El significado de la web, una estructura bella, que el SEO te aparezca en los primeros resultados, que Google entienda tu estructura del sitio y diga, ok, está bellísimo tu sitio, por favor, considérate de las primeras hojas, de las primeras páginas, así, te voy a poner en el tercer puesto, está bellísimo tu sitio. Con esto lo podemos hacer, Modernizer. Modernizer tiene, hoy en día ya tiene millones de funciones, por así decirlo. Tiene para preguntar si por ejemplo, Local Storage es compatible con el navegador. Y, ok, si es compatible, haz esto. Si no es compatible, haz esta otra función. El HTML5 Ship lo trae incluido. Por ahí creo que ya también trae el Normalize, que lo vamos a ver más adelante, y entre otras funciones. Cuando vas al sitio de ellos, puedes palomear qué quieres y qué no quieres, que es otro plus que te pueden hacer. Por ejemplo, tú en un sitio puedes decir, mi sitio web quiere estas funcionalidades, pero yo no quiero la librería completa de Modernizer. Ok, entonces palomea lo que necesitas y ya después la descargas. Tus estilos son avanzados, supongo que ya usas CSS3, ¿no? Está prefix free. No sé si a alguien le tocó o todavía le toca lo que es, por ejemplo, ponías web guión, webkit guión, webmos guión, web o guión, web, y ahora es que, perdón, no, guión ms guión, guión mos guión, etcétera, etcétera. Todos esos prefijos privativos o extensiones privativas, como le quieran llamar, pues da flojera no hacerlo, porque son la misma línea de código al menos unas 4 veces. Y es más kilobytes o kilobits, como le quieran llamar, en su archivo de CSS. Pues con prefix free, JavaScript te los escribe. Tú escribes border radius y esta librería de JavaScript los escribe automáticamente por ti, todas las que necesite. Ya no lo tienes que hacer. Algunos dicen que no es recomendable porque es otra carga más. Algunos dicen que sí. Ya ahí depende de la situación de tu sitio web. Y Google Web Fonts. Al menos hoy en día ya todo el mundo utiliza fuentes personalizadas, pero esto es compatible desde Internet Explorer 5, desde hace muchos años, pero lo volvieron a retomar. Responsive.js, esto me encanta mucho porque yo puedo hacer que un sitio web sea responsivo en cualquier navegador viejo, ya sea móvil o sea hasta Internet Explorer 6. Simplemente la pones como librería y listo. Normalize. Como se les venía comentando, por ejemplo, no sé si a alguien le ha tocado que el cliente quiere un sitio, pero quiere que se vea bien en todos, que se vea exactamente bien en cualquier navegador, que casi te dice, es que este pixel se pasó más en este navegador. Bueno, esta librería es maravillosa porque todos los elementos de un sitio web, así sea input, text area, drop downs, etcétera, tienen al menos una pequeña diferencia entre cada navegador. Pero tú dices, yo quiero empezar de una base, ya no quiero estarle reseteando los estilos a todos. Lo que haces es que pones normalize y automáticamente te resetea los estilos de todos los elementos. Así ya tú tienes una base fija y única en todos los navegadores para que cuando empieces a darle estilos, se van a ir creciendo en estilos en todos los navegadores. Por ejemplo, en Chrome y en Firefox se va a ver exactamente igual porque ya tienes una misma base en todos. Entonces ya no te tienes que preocupar de los estilos diferentes de cada input. Es como un reset, por así decirlo. También hay etiquetas nuevas, multimedia. El Media Elements, eso está genial, porque hay gente que quiere poner un reproductor de video en HTML5, pero hay gente que obviamente va a un navegador viejo y quiere ver el mismo video. Automáticamente te hace el trabajo de detectar si es
si es posible verlo en HTML5 o si no es posible, ahí va un flash, ya te hace todo ese trabajo. Puede ser audio, puede ser video. Q-Points es genial porque hoy en día ya podemos poner subtítulos en un reproductor de HTML5. Ya puedes poner ahí como, por ejemplo, un Netflix, puedes poner los subtítulos y puedes crear un archivo de subtítulos y subirlos y ponerlos con esta librería en el reproductor. Ahora sí que si se dan cuenta, prácticamente hay librería para todo, ya no tienes que pensar casi en nada. La potencia de los gráficos. El Rafael.js está bastante genial porque puedes manejar Canvas. No sé si a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de abrir un archivo de Canvas y ver coordenadas por todos lados y espantarse, ya no quiero trabajar en Canvas, no, ya no. No. Con esta librería te olvidas de todas esas coordenadas y simplemente empiezas a meter funciones en JavaScript. Algo así similar como en Java 2D, por así decirlo. No sé si alguien manejó Java 2D o... Ahí más o menos dibujas como sería ahí, pero son funciones simplemente de así. Dibujo un círculo, dibujo un cuadrado, un triángulo, los empiezo a mover, pero en código. Y Kinetic.js es algo, ahora sí que casi el padre, el más robusto, el más genial, porque pues tiene todos esos eventos. Ya es más, ya lo utilizan más para hacer juegos en 2D o hasta en 3D, yo he visto que han hecho. Para, por ejemplo, hacen un juego en HTML5 y utilizan esta, porque ya les ofrece un amplio panorama de lo que es las animaciones, filtros, movimientos, etcétera, etcétera. Ahí como puede, esos que les puse ahí, esas características son poquitas. Ahí en su sitio web oficial ya hay más. Es muy robusta. Yo la recomiendo mucho si quieren meterse en el mundo de los videojuegos en la web. La usabilidad también tiene lugar en lo que es la web. Incluso es muy importante que consideren mucho la usabilidad, que su sitio web sea natural, detectar dónde hay que darle clic. El HTML5 Loader es una herramienta que, por ejemplo, tú hoy en día ya puedes arrastrar un archivo, soltarlo y automáticamente subirlo en el sitio web. Así como, por ejemplo, manejar lo que es los eventos que quieras escuchar cuando suceda lo que es subir un archivo. No sé cómo se llama, qué fecha se creó, qué fecha se subió, los, ¿cómo se llama? Los MIME o los metadatos que contiene el archivo también los puedes poner. Tiene un API bastante detallada de qué puedes poner por ahí. Turn.js no es tanto una librería para desarrollar, pero está muy genial porque te hace el efecto flip de un libro. Lo pones y pones tu archivo de HTML y automáticamente te hace un libro donde tú arrastras la hoja. Así el efecto flip. Está bastante genial. Si tienen la oportunidad de probarlo, háganlo. Este es un editor de HTML5. Es parecido al de WordPress, pero ya utiliza las bondades de CSS3, HTML5 y las nuevas funcionalidades de JavaScript. Es por así decirlo, un editor. Pues si quieres hacer, por ejemplo, combinarlo con Markdown, puedes hacerlo y te va a salir un editor bastante completo y bastante genial. Storage.js. Por ahí un amigo aquí en campus estaba desarrollando un sitio y me dice, oye, fíjate que en HTML5 quiero guardar una variable en local, del lado del cliente, pero no es permanente. O sea, ¿tienes alguna recomendación o algo así? Yo le dije que en local storage un dato no se borra hasta que formatea al usuario su máquina o al menos elimine el navegador. Pero con Storage.js pues le da un poco más de facilidad de manejarlo y aparte lo hace retrocompatible. En Internet Explorer 6 es compatible hacer local storage. No es propio local storage, pero lo simula y tú lo manejas como tal. Ya no te tienes que preocupar en crear tú el propio hack, sino que ya lo manejas. Y pues es para manejar lo que es datos guardados del lado del cliente. Considérenlo como una cookie, pero de 5 megas, por así decirlo. Si se van en el navegador y en las configuraciones buscan ahí almacenamiento, ahí ustedes pueden ver una barra donde pueden deslizarla, el selector, y les puede decir cuánto quieres en el navegador, 5 megas, 2 megas, 10 megas. Yo recomiendo que no le muevan porque pueden guardarles basura o hackear algún dato, pero ahí pueden jugar con local storage. Scroll. No sé si alguien ha manejado, es diseñador, el efecto Parallax que estuvo muy de moda ahorita hace que unos
un año, que prácticamente tú tienes un paisaje. Es un ejemplo, hay varios efectos de parallax, pero yo siempre uso el del paisaje. Dependiendo cómo muevas el scroll, es como el paisaje se puede mover en perspectiva. Tú lo puedes ver en varias perspectivas dependiendo cómo muevas el scroll, ya sea arriba abajo, de derecha a izquierda. Se mueve el árbol detrás y la montaña de enfrente, perdón, al revés, porque no lo iban a ver. El árbol enfrente y entonces la montaña se va recorriendo. Tú vas haciendo el scroll y se va moviendo como si tú estuvieras viendo en perspectiva. O unas gotas de lluvia, ¿no? Le haces el scroll y van moviéndose. Está divertido manejar ese tipo de librerías. Hacks de conectividad. El Parallels.js no es propio de conectividad, pero al menos no quise hacer un... Para él no quise hacer un grupo más, sino que lo metí ahí. Lo que prácticamente hace es manejar hilos en la web. Puedes ejecutar hasta más de dos, tres, los que quieras, scripts en JavaScript al mismo tiempo, lo que sería multitarea en la web. Así que pues, si necesita cargar mucho proceso en la web, puedes considerar utilizar esta librería y correr hasta 5 hilos en JavaScript al mismo tiempo. Simplemente agarras la función, le pones la ruta de tu archivo JavaScript y listo, ahí lo tienes, corriendo al mismo tiempo los archivos. Socket.io, ahora sí que es el que todo el mundo conoce. Espero que lo conozcan porque es bastante divertido jugar Node.js con Socket.io. Pueden utilizarlo con otros lenguajes de programación, pero es bastante genial porque a mí se me hizo como les comenté, la magia oscura, porque hay WebSockets en Internet Explorer 6. O sea, ¿quién se iba a imaginar WebSockets en Internet Explorer 6? Y utiliza un truco bastante raro, que es un archivo flash escondido por algún lugar que simplemente está haciendo el trabajo del real time, pasándole los datos al servidor. No es real time y WebSockets o una conexión HTTP que esté escuchando al mismo tiempo de los lados, pero lo simula y lo simula bastante bien. No hay latencia cuando haces eso. Por ejemplo, te vas a Facebook, envías un mensaje y automáticamente en milisegundos lo tiene tu amigo, ¿no? Y si te vas a Internet Explorer 6 y haces lo mismo, al menos supongo yo que en diferencia de milisegundos con Flash lo hay, pero no lo siente el usuario, simplemente le recibe el mensaje. Y eso lo hace con Flash. Con algún tipo de hack lo hace en navegadores viejos, o sea que es bastante robusta. Simplemente son funciones sencillas. Pero yo quise experimentar más, quise buscar, y hay otro protocolo que se llama Bayux, que hace prácticamente lo mismo, pero esta es un poco más fácil de manejar y cuando crees el proyecto ya es un poco más tedioso, porque simplemente haces 3 líneas de código y ya tienes un servidor de mensajería de lado y lado, en cliente y en servidor, con casi el mismo código, es similar. Y eso que de allá no requiere un poquito más de detalle, ¿no? Pero con 3 líneas de código ya tienes mensaje, receptor y emisor, y listo. Ya simplemente envías el mensaje y tienes un chat en 5 minutos. Así que es genial. Pero también está el HTML5 en diferentes plataformas. Es raro cómo es que evolucionó HTML5 porque... Pues que, al menos muchos critican que las aplicaciones nativas son mejores que la web, pero igual mejor no critiquen y pónganse un poco a experimentar, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo así como chisme, algo así, de Mark Zuckerberg, que dijo, es que intentamos hacer Facebook en HTML5 para móviles, pero no funcionó, tiene la culpa HTML5. Quizás no lo dijo así, porque... prácticamente ellos decidieron, por algo decidieron hacerlo en HTML5. Y ahí empieza el auge, ¿no? ¿Qué es mejor, una nativa o una web? Pues yo diría que una nativa. Más bien, es ¿para qué la quieres y en qué lo consideras hacer? Y si es apto, adelante. Si no es apto, pues quédate con lo que estás o al menos haz una ingeniería del software y determina exactamente qué necesitas, ¿no? Y ahí es donde entra PhoneGap, que es para hacer aplicaciones nativas con tecnología web. Aplicaciones nativas en Windows 8. Llegó Windows 8 y dijo Microsoft, sí, pues en la interfaz Metro, o ahora Modern UI, puedes hacer aplicaciones nativas en HTML5 con Visual Studio 2013. Y ya se paró el cuello, ¿no? Y sí, está divertido. Yo he visto bastantes y...
no me gusta mucho .NET y esas cosas, y menos Visual Studio, pero hicieron bastantes cosas geniales. Yo le doy el punto bueno ahora sí a Windows 8. Al menos apostándole a HTML5 hicieron bastante genial. Y ahora sí que está en boca de todos ahorita. Y Firefox OS, ahorita pues ya lo tienen ahí aquí al lado en los concursos, ¿no? Yo probé el sistema operativo, tengo un amigo que es el cofundador de Ninja Code que alcanzó a tener un Firefox OS y el celular se ve bastante divertido. Y hacer una aplicación en Firefox OS es sencillo porque haces la aplicación, la empaquetas y la instalas. Ahí lo tienes. O sea, no hay que hacer un poco de que Android, Java, Dalvik, el Eclipse. No, ya haces. Agarra tu Sublime Text, tu Notepad++, haz una aplicación en HTML5, utiliza el API de ellos, empaquétalo y ahí lo tienes. Y con Android es un poco más tedioso, ¿no? Pero escribir mucho código, ¿no? Pues supongo que es muy tedioso, al menos no sé quién le ha tocado que está hasta las 2, 3 de la mañana con código y al otro día te dice tu amigo, oh, ¿cómo te fue con tu proyecto? Ah, pues estuve hasta las 3 de la mañana codeando porque tenía este problema. Oye, pero hay una librería en internet que te hacía eso, nada más pones esto, la función la ejecuta y ya. Y casi lo quieres golpear, ¿no? Si me hubieras dicho antes. Pues lo puedes hacer más rápido con menos líneas de código. Y se llaman precompiladores y metalenguajes. A mí me encantó cuando me platicaron de Emmet, que antes era Zen Coding. Yo no sabía mucho de esto, agarré Sublime Text y lo instalé, y me dice mi amigo, de hecho fue un Ninja Code, ahí en YouTube lo pueden buscar, me dice, escribe HTML 2.5 y da tabulador. Listo, ahí está, como magia. La estructura de HTML en un documento con un simple tabulador y ¿cuántos caracteres le ponen? Al menos 6. O sea que, y todavía se da el lujo de codear un sitio entero en una sola línea de código. Empezó HTML 2.5 mayor que deep, perdón, head mayor que, perdón, no, más el body. O sea, le empezó a poner cada etiqueta en línea. El mayor que quiere decir que va dentro de una, el más que le sigue, etcétera, por 5. Por ejemplo, haces una lista, por ejemplo, pones UL y LI, que quieres hacer una lista de 5 ítems. Ok, entonces en M tú pones UL mayor que, entre paréntesis, LI mayor que quieres una etiqueta A dentro del LI. Cierras el paréntesis, le pones asterisco y que lo quiero que lo multiplique por 5. Asterisco 5. Tabulador, ahí tienes tu lista de ítems 5 veces. O sea, solamente con una expresión matemática. Y eso pues te ahorra ¿cuánto? Media hora, una hora en maquetar un sitio web. Y SAS, pues no se queda bastante atrás. Prácticamente puedo decir que le mete un poco de programación a lo que es CSS. Si tienes un estilo que quieres repetirlo en varios sitios, haces un mixing y lo documentas. Y cuando vayas a hacer otro sitio que quiera algo similar en estilos, al menos en estructura, que tú tengas un template para trabajar. Con SAS tú guardas los mixings y cuando vayas a hacer en producción los utilizas y ya en desarrollo los utilizas y en producción los clonas, por así decirlo, el mismo estilo, al menos para un template para trabajar es bastante bueno. Lo compilas y tienes CSS, ya sea de producción, de desarrollo, que es el código indentado, o en producción, que ya es el código comprimido, ¿no? Y les hace más o menos lo mismo, pero tiene la facilidad de que puede trabajar del lado del cliente. En Les me gustó mucho que había una función que podías hacer compatible el responsive en navegadores viejos con unas cuantas funciones, sin necesidad de utilizar el responsive.js. Stylus es otro metalenguaje de CSS. Escribes menos código y es prácticamente el mismo CSS y lo compilas. Aquí van a ver una serie de herramientas que hacen casi lo mismo. CoffeeScript, que es escribir JavaScript, pero sin los puntos y comas, sin las llaves, etc. Es algo similar a Python. Ya ven que Python es muy limpio e indentado, pues CoffeeScript te da el gusto si eres pythonero. Y bueno, pues sería todo. No sé si tienen preguntas o dudas, o si quieren otra librería, otra herramienta que quieran utilizar, que no puse, yo no quise poner tantas porque no los quiero aburrir, pero
conozco un sinfín, tengo marcadores y todo. Oye, ¿nos puedes decir bien cómo funciona el SAS de CSS? Bueno, no te voy a dar un tutorial aquí, pero... SAS, yo utilizo una herramienta que se llama Compass, que trabaja muy amigable con SAS en Mac. No sé, no recuerdo si está en Windows. Imagínate que tú quieres hacer un CSS, ¿no? Y bueno, al menos yo trabajo con templates base para hacer templates de WordPress. Y puedes programar en SAS un template base para otros CSS que quieras pasárselos a otros templates, por así no se te esté enredando. Entonces tú haces un mixing, que serían funciones, que prácticamente lo que haces es meter programación. Tú puedes poner expresiones matemáticas para que ya no estés dándole, por ejemplo las extensiones propietarias, el guión, webkit, guión, eso lo puedes hacer en SAS, una función de mixing, pones mixing, prefix function, creo que se escribe function, no recuerdo muy bien ahí el mixing, pero pones tu llave, una función normal como cualquiera, y empiezas a poner los prefijos, y a esa función le pasas un parámetro que sería más bien el border radius o lo que quieras complementar después de los guiones. Y entonces esa variable se la pasas como parámetro, y en las expresiones de cadena de los prefijos le pones lo concatenas con la variable. Ahí tenías una función en SAS con un mixing que cuando tú la vayas a llamar y hagas la compilación de SAS, automáticamente te las escribe y ya tú no tienes que poner todas esas, ¿no? Ahí es una base para que veas más o menos el panorama de SAS, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Puedes utilizar expresiones matemáticas, hacer un algoritmo completo de CSS, etc. Antes de que... Otra pregunta. Estamos regalando playeras a las mejores preguntas con un botón. Así que, dale una. Estuvo chido. A él. ¿Ya se la diste? Ah, perdón. Así que, no. Tú dime. Pues... No vi quién levantó primero la mano, pero aquí a la señorita para que le toque una dama. Hola, mi nombre es Jacqueline y bueno, la pregunta es un plugin o un hack para unir el HTML5 con una base de datos para ya no utilizar tan... Bueno, en mi caso, apenas es mi tercer semestre de universidad y HTML nosotros utilizamos el OneServer para unir la base de datos con PHP y con PHP pasamos a HTML. No sé si hay una forma o una estructura más fácil para unirlas o entrelazarlas. A ver si entendí. ¿Quieres brincarte PHP y poner base de datos directo con HTML? Ajá, así es. Y pues no se puede, ¿no? Porque ahí tenemos una estructura en la web que es cliente y servidor. En el cliente tú tienes lenguajes como HTML, JavaScript, CSS para los estilos, y en el lado del servidor tendrías Python, PHP, ASP, JSP, Ruby, ahorita JavaScript. Entonces posiblemente si haces un programa nativo podrías manejar JavaScript con base de datos, pero por ejemplo las aplicaciones de Windows 8, ¿no? Que es nativo pero no hay ni cliente ni servidor, es un solo panorama, es local, pero si lo quieres pasar a la web es imposible, porque necesita alguien o un intermediario para que vaya al servidor y guarde las cosas. Entonces, pues prácticamente no sería posible. Aparte, HTML como tal no es lenguaje de programación. No sé si te lo explicaron a ti. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto o para maquetar. No hay funciones matemáticas en HTML, entonces prácticamente no sirve para eso. Ah, ya. Gracias. Sí. Ay. A ver. A ver, ese es, aquí es. Es que no veo ni quién. Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Mi pregunta es un poquito más caótica. La mayoría de las plugins y APIs, o incluso aplicaciones que mencionaste, quiero suponer que existen en Windows y en algunas en Mac, pero en Linux, yo que muchas veces trabajo en Linux, no he encontrado muchas APIs de ese estilo. Y me interesaría encontrarlas. ¿APIs sobre qué más o menos? No sé, algo así como por decir, algo que me facilitara la vida, por decir, que me ahorrara el trabajo en HTML o en CSS. Por si ahorita estoy trabajando con Bluefish y tengo que hacer todo manualmente, algo que me ahorrara ese estilo de trabajo.
tú quieres codear rápido, ¿no? Sí. En Linux. Sí. Bueno, ahí prácticamente depende de tu IDE, ¿no? O tu editor de texto, no tanto del sistema operativo. Ahorita, por ejemplo, te expliqué lo que es emmet, que es prácticamente lo que haces es que escribes un comando, le das tabulador y automáticamente te escribe código. Y hay operadores matemáticos. Hay otros plugins que ya no son tanto HTML, creo que se llama Jade, que prácticamente ya no escribes HTML, pones el nombre de la etiqueta y le das indentación y tiene operadores matemáticos, pero ese ya lo tienes que compilar, y con emmet solamente es como un comando, le das tabulador y te lo escribe. Está para Sublime Text, Notepad++, creo que hasta ya hay para Coda, ya hay para Aptana, hay para IDEs y editores de texto, muchos. Ahora sí que si quieres, pues nos puedes contactar y te pasamos las ligas, igual a todos. Allá creo que el señor alzó la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos recomiendas o si es recomendable usar, por ejemplo, los frameworks como Boilerplate, Foundation o Bootstrap de Twitter? No sé, que si es muy recomendable usarlos o definitivamente mejor codearlos desde cero. Ahí sí ya tienes que ver más o menos qué es lo que quieres hacer y si te conviene, pero todo el mundo recomienda usar un framework, porque ya no vas a escribir todo desde cero. Y si utilizas un patrón para todos tus trabajos en donde puedes utilizar la misma base, pues recomendadísimo. Ahora, Boilerplate, el Foundation va muy, muy de la mano de Boilerplate, utilizan sus recomendaciones. Hay templates para WordPress o para Joomla, para Drupal, etcétera, que van de la mano de Boilerplate. Bootstrap, recomendadísimo. Yo he visto muchos desarrolladores muy profesionales que lo utilizan y hacen diseños maravillosos y se tardan que 2 días en hacer un sitio web porque ya tienen un framework base. Aquí es. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es como programador web. Muchas veces lo que se maneja en hojas de estilo, que son las CSS3, no las ¿cómo se dirá? No las leo, no las ejecuto de una manera correcta toda la versión de Internet Explorer. No sé qué herramienta me recomiendas tú para utilizar que en todos los navegadores quede lo más similar posible un sitio web. ¿Sí me puedes repetir? Porque hubo el ruido ahí. Ah, sí, que utilizando CSS3 con LESS o SAS, lo que he estado haciendo es, por ejemplo, hacer un menú con un login que se ve así sombreado. Entonces, en navegadores como Opera, Google, pues corre bien, pero en lo que es HTML no registra la misma versión y lo deja plano. Bueno, no es tanto de SAS o del precompilador o metalenguaje que uses. Checa bien qué propiedades usas, porque, por ejemplo, ahorita ya se puso de moda utilizar el display inline block para hacer líneas, ¿no? Una lista la quiero en línea para hacer un menú. Pero hay en otros lenguajes que si no le pones, por ejemplo, el overflow hidden o le pones ¿cuál otro? El vertical align top, entonces no los brinca para arriba. Y puede que una propiedad la está reconociendo un navegador, pero la otra no. Ahí todavía existe ese problema, ¿no? Muchos dicen, no, ya la web es muy buena, ya no pasa nada, pero todavía hay detallitos. Por ejemplo, el normalize te ayuda a resetear los estilos en todos los navegadores y empezar de cero. Yo te sugiero que intentes poner el normalize antes y empieces a meterle estilos, igual y te resetea el problema, porque tiene estilos por defecto cada navegador. Por ejemplo, puede que en Chrome haya 10 píxeles de margen al inicio sin poner estilos y en Firefox te maneje 5. Entonces te los puede empujar o te puede meter basura. Aquí le das una playera, ¿eh? Creo que tiene mute el micrófono. ¿Hay librerías que ya te hacen lo que es un carrito de compras para una tienda en línea? Bueno, no librería como tal, sino una plataforma de e-commerce.
No estoy muy familiarizado con e-commerce porque no lo trabajo mucho, pero hay varios, no recuerdo los nombres exactamente, pero me han platicado los amigos de Drupal que en Drupal hay varios módulos que te convierten el CMS en un e-commerce. O por ejemplo, en frameworks como CodeIgniter, como Symfony, como Laravel, empiezan a salir varios como módulos, o por así decirlo, plugins, como lo quieras ver, que te convierte también te arman un e-commerce rapidísimo. Ya si quieres darles estilos, pues ya tienen un sistema de plantillas ellos mismos. Ahora sí que si gustas te puedo investigar más al rato los e-commerce que tengo ahí a la mano y te los puedo pasar. Gracias. Aquí la chava. Hola, para la inserción de videos y música, que es lo que luego da mucha lata en algunos navegadores, ¿qué me recomiendas usar? Ahorita mencioné lo que es Media Elements. Ajá. Lo que hace Media Elements es que pones una línea de código. Ajá. Y una función, y entonces le pasas la URL y el tipo de archivo que quieras ver, ya sea audio o video, MP4, OGG, WebM, OGB, etcétera. Y entonces lo que hace es que te pone la estructura de un reproductor y ya automáticamente lo tienes ahí, ¿no? Ya si quieres meterle estilos o modificar la estructura del HTML, pues ya tú puedes meter mano directamente, pero eso es lo que hace, simplemente te lo inserta. Ya no te preocupas si hay que hacerlo compatible con HTML5 o con Flash, ya lo hace él. A ver, ¿quién la vio? Aquel, él. Buenas noches. Sí, mi pregunta es sobre cómo conseguir el siguiente efecto. Para crear eventos de audio en una página de forma sincronizada a tiempo. Es decir, digamos, tanto tiempo desde que sucedió tal acción, quiero que reproduzcas este sonido, ¿no? ¿Hay algo que te permita hacer alguno de los pasos necesarios? Hay una librería que se llama, si no mal recuerdo, Audio.js. Hay varias, conozco varias. No tengo el nombre exacto, pero igual la puedes googlear o preguntarme. Y en esta librería lo que haces es que manipulas el audio en HTML5 al 100% y puedes utilizar el API para empezar a programarlo como tú quieres, ¿no? En JavaScript, utilizando jQuery o JavaScript, haces tu algoritmo como tú lo quieras hacer para escuche el evento que quieras y que cuando suceda tal acción que tú decides, agarras el API de esta librería y empiezas a manipular el audio. Hay gente que lo utiliza hasta para hacer mezclas. Por ejemplo, pasan el audio a lo que es base 64 y hacen como una operación matemática para juntar los bases 64 y empiezan a sacar como mezclas de DJ. O sea, así es de robusta esa librería. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, pero para crear timers, bueno, algo que me permita contar de forma fácil. ¿Perdón? ¿Para cortar audio? Ajá, para contar el tiempo, pues. Ah, ¿contar el tiempo? Sí. Ah, el mismo HTML5 tiene una API que se llama el SIG. SIG Seconds, algo así. Y ese okay. Te va devolviendo el tiempo que va transcurriendo. Sí. En la documentación de audio, pones audio HTML5. Está la documentación de todas las APIs que puedes utilizar en JavaScript y ese no tienes que hacer absolutamente nada. Él te va diciendo en tiempo real y con una función que escuche el audio cuánto tiempo transcurre y el total que tiene el MP3. Ah, ok. ¿Estás? Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Sí, dale una. A ver, aquí no. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con el Responsive Design. Yo manejo los CMS y por lo general el Responsive viene con jQuery, pero he visto una aplicación que ocupaba MediaQuery de puro CSS, o sea, sí era el puro responsivo con el CSS, sí jQuery. ¿Tú crees que es mejor hacerlo con puro CSS o ocupar CSS y jQuery? Es recomendadísimo que lo hagas con puro CSS, porque ya no le estás metiendo otra función que sería innecesaria, ¿no?
En CSS es 100% utilizable y al menos los media query van orientados a móviles. Es muy raro que quieras ser responsivo en escritorio. Y con los media query todos los móviles son compatibles, a menos que vaya a un móvil más viejo. Entonces ahí puedes meter lo que es la librería responsive.js, que te hace todo el trabajo de adaptar lo responsivo a lo que es el móvil viejo. Porque el responsive.js le pasa los datos a, por así decirlo, los media queries de cuánto es el ancho de la pantalla. Ya ves que hay un max width, hay un min width y hay un portrait landscape. El responsive.js se encarga de medir la pantalla y darle los datos, porque los media queries escuchan un dato del navegador y si el navegador no tiene la función, no hay de dónde obtenerlos. Y responsive.js es lo que hace, medirlo y te los doy porque no los tiene el navegador. Y complementando, hay CS3 que IE9, 8 no lee bien, el media query creo que no lee bien el IE9. ¿Habrá un problema si ocupo media query con IE9 o IE8? ¿O con el que tú dices se corrige todo eso? Pues lo corriges todo, porque te digo, si el navegador no tiene la función para darle los datos al media query de los anchos y qué tipo de navegador es, si móvil o de escritorio, entonces pues no tienes de dónde hacer el responsivo porque la función no le sirve si no tiene parámetros y datos que le reciba. Y responsive.js, volvemos a lo mismo, hace eso, que mide la pantalla del navegador o de tu dispositivo y le pasa los datos si hacen falta o si la función del navegador no la tiene para darse. Eso. Tú puedes intentarlo y prácticamente, por ejemplo, en Internet Explorer 6, yo hago más chica la ventana y se hace responsivo el sitio. Y es un navegador viejo que no tiene esa funcionalidad. A ver, ¿quién nos da la mano? Una chica. Ah, ya está la chica. Mi pregunta es, yo hace tiempo en HTML5 junto con una biblioteca que era Crafty, hice un pequeño jueguito. A primera vista la vi y me gustó todo lo que contenía y el manejo de que podías meterle música y todo, pero me di cuenta que algunas cosas estaban mal implementadas y para ese tiempo ya le había invertido mucho tiempo. Entonces mi pregunta es como, ¿cuáles son las mejores bibliotecas para unos jueguitos en HTML5? Okay, hay plataformas que te hacen el trabajo. De las que mencioné aquí, hay una que se llama Kinetic.js, que te ayuda a hacer el trabajo de animación, filtros, posición de los elementos, manejo del canvas. Ahí tú puedes irte por ese lado y utilizar toda esa robustez de la librería o hack y empezar desde ahí. Ya tienes una herramienta fija. Hay unas plataformas que existen para hacer desarrollo de juegos, que creo que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, son tantas que hay que no me acuerdo. No las tengo en la mano, aquí en la cabeza, pero les tengo un chingo de marcadores que te las puedo pasar y los puedes ahí utilizar. Sí, esta que menciono hasta tenía manejo de colisiones. Ajá, pues Kinetic, para empezar, Kinetic.js, manejo de canvas, animación, posiciones, etcétera. Rafael.js es otra, pero es más para dibujar, pero igual puedes dibujar tus personajes ahí. Si quieres más, pues ya nos contactas y te los paso ahorita que termine. A ver, aquí, compañero. Hola, mira, siempre he ocupado Eclipse. Ahorita acabo de instalar Eclipse Aptana, acabo de instalar el Emit y jala super padre. ¿Tú cuál editor recomiendas para que lo trabajemos? ¿Cuál es el favorito o cuáles son con los que tenemos que estar jugando más? A ver, perdón, ¿me repites? Porque no te... Lo que pasa es que siempre utilizo Eclipse. Ajá. Ahorita acabo de instalar el Eclipse Aptana, acabo de instalar el Emit y jala padrísimo. Entonces, ¿cuáles son los editores que más recomiendas? ¿Coda? Ahí yo te entiendo. Editores, pues no te puedo decir este es el mejor, trabaja con este porque es muy bueno, ¿no? Porque pues ya va del desarrollador, lo que quieras hacer, si se adapta a lo que quieres hacer, que tenga la posibilidad de meterle plugins.
Yo utilizo Sublime Text, me fascina. Ahí tengo Emmet, tengo otras paqueterías que me ayudan, por ejemplo, a utilizar FTP, etcétera. Notepad++ no se queda atrás, tengo amigos que lo utilizan. Coda, aquí anda una compañera en campus que me lo recomendó muchísimo, el 2 sobre todo. Está Aptana, está Eclipse, pero pues más bien yo te podría decir que utilices Sublime Text por la robustez, que lo puedes utilizar gratis, aunque esté el alert ahí diciéndote que lo compres, pero lo puedes utilizar. Ya hice Sublime Text 3, pero creo que es para Windows. Y Notepad++ no lo he utilizado. Coda me encantó porque tiene el autocompletado, pero ahí también va ahora sí que la ética de programación, porque te pone el autocompletado, pero ya no te acuerdas de cómo se llamaban las funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba este? Es que aquí en el blog de notas ya no tiene nada de esto. Entonces ahí ya va de tu gusto, pero yo te puedo decir que utilices Sublime Text para desarrollo web y te va a encantar. Coda igual. Hay otro que se llama, creo que Coffee, que se parece a Coda, que es para Mac, que también tiene autocompletado, plugins, pero es de paga, ya esos son de paga, el Coda y el Coffee son de paga. Pero ahí Sublime Text, loco. A ver, aquel chavo estuvo levantando como 5 veces la mano. El de blanco, aquí. ¿Qué tal? Mencionabas que desarrollas temas para WordPress también. Basado en tu experiencia, ¿qué metalenguajes o frameworks o precompiladores son los que te resultan más útiles al momento de desarrollar sitios para WordPress? Por ejemplo, portafolios o blogs sencillos. De los metalenguajes o preprocesadores, bueno, en la comunidad utilizamos mucho SAS. Aquí mi compañero Latius es muy bueno en Lest. Ahora sí que no te puedo decir, este me sirvió para un template, porque más bien es el lado del cliente. No, ahora sí que no hay conflicto con WordPress porque estás haciendo un tema. Puedes utilizar SAS, puedes utilizar Lest, CoffeeScript, puedes armarte tu trabajo, perdón, tu lugar de trabajo en tu computadora como tú lo quieras y no va a haber conflicto con WordPress a la hora de hacer un template. Y ahí, por ejemplo, si te gustó Lest, te lees la documentación de Lest. Si te gustó cómo funciona, si no se te hizo complicada la curva de aprendizaje, quédate con él. Si no te gustó, pásate a SAS, lee la documentación, apréndelo. Si se te hace más fácil la curva de aprendizaje, igual quédate con él. Si se te hace complicado, pues regrésate a otro o búscale, pero no pasa nada. No pasa nada con cuáles trabajes. Hola, sobre el tema de PhoneGap, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir cuando decir que digas, ¿sabes qué? Cuando es de con estas características, no uses PhoneGap, definitivamente usa nativo, más allá de juegos, ¿no? Si tienes alguna experiencia, digas, intenté hacer yo esto en PhoneGap y la verdad no fue una muy buena experiencia, o en vez de hacer esto en nativo, lo hice en PhoneGap y estuvo mucho mejor, ¿nos puedes platicar un poquito más? Claro, no me dedico a eso. No me dedico a eso, pero jugué con PhoneGap en algún momento. Y en base a lo que yo, hasta en ese entonces, ahorita ya PhoneGap está muy robusto y ya soporta cosas más fuertes. Pero, por ejemplo, te dicen, yo quiero un cliente similar a Facebook. Por ejemplo, quiero hacer un cliente de Twitter. Adelante, pues no pasa nada, porque pues prácticamente tú vas a recibir datos y lo vas a presentar. No va a ser un proceso muy grande. Ahí, por ejemplo, un cliente para Facebook, Twitter o tu propio web service y luego quieres consumir datos, no hay pedo. Pero, por ejemplo, si vas a hacer ya un juego, ya ahí tienes que empezar a pensar, voy a hacer ingeniería de software, voy a buscar, voy a hacer documentación, voy a ver el rendimiento del dispositivo, porque tú puedes hacer la aplicación, pero si el rendimiento del dispositivo truena la aplicación, el cliente va a decir, no, es muy mala. Pero no es que era mala, sino que no me diste las consecuencias de que hay muchos dispositivos con muchos procesadores. Y ahorita hay 4 núcleos, pero hay unos que no tienen más que un núcleo y tienen 800 MHz. Ahí sí que tienes que pensar, porque además no está pensado desde cero lo que es la tecnología web para nativo, sino que hicieron, por así decirlo, un intermediario. Ahí tienes que pensar en el intermediario, qué tanto trabajo le vas a meter y si es capaz de hacerlo. Pero, por ejemplo, clientes para consumir web service, adelante, no pasa nada. Y creo que la última, por allá, sí, porque ya no sé qué tiempo, ya sí me pasé. Bueno, lo que pasa es que un compañero mencionó que a él le gustaba trabajar con Eclipse.
Bueno, en lo personal, yo aprendí HTML con Luján Mora en YouTube, para variar. Él recomendaba Notepad++. Sin embargo, a mí se me facilitó utilizar Dreamweaver, principalmente porque al lado estás viendo el diseño y se me hace más fácil. ¿Tú cómo ves eso, como dice, en tu persona? ¿Crees que es bueno que yo trabaje con Dreamweaver o que de plano empiece con otro editor? Sí, ahí hay como que bullying en ese lado de Dreamweaver, porque todo el mundo dice, ay, utilizas Dreamweaver y el creador del diseño, no vas a aprender nada de código. Yo creo que, o sea, el bullying está bien porque pues están bulleando a quien no quiere meterse al código, pero si tú... Pero no tiene que pasar nada, no te tiene que dar ni vergüenza, no tiene que pasar, no tienes que sentirte menos, nada. Porque al menos yo así aprendí también HTML con el Dreamweaver y el diseño. Pero prácticamente vas evolucionando, o sea, la curiosidad te va a llevar, te va a decir, ok, esto siempre lo he hecho así, pero va a llegar un día en que me van a preguntar y detrás de eso que está, ya me voy metiendo el código. Te sugiero y te recomiendo que no dejes Dreamweaver, porque al menos yo utilizo a veces Dreamweaver como ayudante de que hay un código muy pegado, lo paso a Dreamweaver y le doy indentación y me lo pone bien bonito. Pero ahí lo tengo, o sea, no lo utilizo como nativo o para trabajar. Utilizo ya que es un editor de texto más plano y sin tanta chuchería porque es menos pesado. Aparte de Dreamweaver es de paga, entonces ahí ya hay diferencia. En Sublime Text, por ejemplo, es muy raro que te complete lo que vayas a escribir, por ejemplo, el width, 2 puntos y ya casi te está poniendo auto o o lo que quieras. Con la falta del autocompletar, tú vas a ir aprendiendo código y vas a empezar a recordar más seguido las funciones. Entonces, ese es un plus de manejar un editor de texto normal a un robusto que tiene cuanta cosa. Así que te recomiendo que te pases un rato a un buen editor de texto y lo dejes. Y no sé cómo andamos de tiempo. Si quieres una más. ¿Una más? Si quieres, una, adelante. La chava. A ver. Sí, yo te quería preguntar sobre Rafael Yates. ¿Qué es lo que puedes hacer aparte de dibujar Canvas? Dibujar Canvas. Aparte, o sea, no sé si puedas animarlas, sí, no sé, algo. Ahora sí que es que como fue muy ambiguo, pues ahí está. Pero... O sea, en ejemplos ya prácticos, aquí mi compañero hizo como unas gotas de lluvia y unas nubes bien hermosas para su sitio. Tengo más amigos que hicieron un videojuego y para los personajes, para dibujarlos, utilizaron Rafael JS y Canvas. Y su beneficio, pues que no tienen que meter imágenes, ya todo es vector y lo hace rápido el cliente. Puedes dibujar, así que lo que te venga a la imaginación. Y el único límite sería que la librería ya no te deje hacerlo, pero puedes dibujar todo. Ahí solamente es como una interfaz para que tú no estés escribiendo un SVG con coordenadas, porque prácticamente te vas a aburrir escribiendo millones de coordenadas. Por ejemplo, en la web anduvo circulando un Spider-Man o un tigre y ellos se lo aventaron a mano. Ahora sí que las coordenadas, ellos se lo imaginaron o lo dibujaron, supongo yo, no sé cómo lo hicieron, pero veías el código y... millones de coordenadas y dice yo lo hice a mano, pues te quedas, pues que es mago o qué. Ese es el beneficio. Y bueno, no sé, tengo unos minutos o ya. ¿Quieres hacer otra? ¿Que responder otra? No, es que bueno, voy a platicarles también un poquito de lo que, un ejemplo de los hacks, y para que nos digan, es que él nomás habló de los otros pero no está haciendo nada, ¿no? Pues en la comunidad tenemos Shuriken, que es un framework. Y lo único que le estamos implementando es otro framework más, pero la diferencia es que ya estamos metiendo lo que es hacks para el responsive design, hacks para Retina. Esto es compatible con Retina, vas al iPad, lo abres y no se ven los píxeles feos o estirados, porque ya tiene un poco de Retina. Esto no es Shuriken, pero es una prueba de lo que se viene. Ahora sí que es lo que estamos haciendo en referente a hacks, para que ustedes puedan desarrollar rápido. Es basado en un famoso framework que es TukTukSaaS de Soy Javi, pero agarramos lo bueno de todo y lo hicimos ahora sí que chiquito para que lo empiecen a utilizar. A mediados de septiembre o el mes siguiente de septiembre vamos a liberarlo. Y bien. Bueno, sería todo.
Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Luis. Y con esto cerramos las actividades del escenario Pitágoras. Continuamos con